Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar por supuesto y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Espero que todos tengan muy buenas tardes y que estén desarrollando la cuarentena y el aislamiento obligatorio desde el lugar donde más cómodo les sea cumplir con esta disposición, no solo en lo que respecta a una obligación sanitaria, sino también a lo que respecta a lo personal de cada uno de ustedes. Desde el norte de Córdoba lo que les podemos decir es que esta campaña ha sido signada por un faltante de agua al inicio, lo cual obligó a la mayoría de los casos a tener un retraso en la fecha de siembra. Y luego se produjo un segundo escenario o un segundo bache de falta de humedad que hizo que los cultivos se empezaran a afrontar periodos de estrés, lo cual hoy se está traduciendo en menores rindes. Eso principalmente se ve en todas las hojas que se sembraron en los meses de noviembre. Los rindes han sido mucho menores, principalmente en los grupos 5 y los grupos 4, tales así que capitalizaron mejor el pequeño escenario de agua que tuvieron o puntual, y hoy por hoy están teniendo unos rendimientos de alrededor de 30 quintales. Respecto a los grupos 5, han tenido unos rendimientos que están transcurriendo en esta época entre 22 a 25 quintales, y respecto a los grupos 5 medio a 6, es lo que estamos cosechando en este momento, que están dándose rendimientos alrededor más o menos de los 32, 35 quintales. Estos rendimientos realmente, si uno se mira el escenario de tiempo para atrás, no es algo tan desmedido a pesar de lo que tuvimos que afrontar. Si bien tuvimos lluvias pronunciadas entre el 2 y el 8 de febrero, o un escenario de lluvia que rondaron los 150, 160 milímetros en esa etapa, luego se hizo esperar y se demoró el siguiente escenario de precipitaciones que recién se dio para alrededor de el 10, entre el 5 y el 10 de marzo. Esos dos momentos de lluvia sufrió más la soja que el maíz, y hoy por hoy estamos viendo maíces que, gracias a Dios, los potenciales van a ser superiores a los 80 quintales aquí para el norte de Córdoba.
Otra cosa que podemos comentarle es que también el flete es uno de los talones de Aquiles para la campaña para el norte de Córdoba, y hoy por hoy también estamos hablando de una tarifa de flete que subió respecto del año pasado más o menos en un 60-70%, y eso realmente repercute a la hora de tomar decisiones de mandar la mercadería al puerto. Si bien es cierto que los cupos hoy por hoy están escaseando y cada vez va a ser mucho más acentuada esta problemática, creemos que en gran medida el uso de silo bolsa es uno de los factores que atenúa esta problemática. Por otro lado, también tenemos que decir que el escenario actual tiene un bajo mínimo histórico para lo que es el precio de soja principalmente. No tan así es en maíz, pero hoy por hoy estamos viviendo precios de soja que, si nos ponemos a sacar los márgenes con el precio de la soja de hoy, superamos en campos alquilados a los 30 quintales. Esos 30 quintales y medio, tenemos que tomar una referencia de campos alquilados de 8.25 o 8 quintales y medio, y realmente es algo muy muy riesgoso a la hora de tomar futuras decisiones para encarar la nueva campaña agrícola. Si bien el trigo está pasando por un buen momento, sigue con el escenario alcista de precio, creo que es un buen momento para que, si las lluvias nos acompañan en estos 15 días que restan de abril y se dan, realmente tomar la decisión de concretar algunas ventas futuro y realmente encarar la cosecha de una manera más tranquila en cuanto a escenario de precio. Y por otro lado, ya no se discute que es una herramienta fundamental a la hora de controlar malezas, de cortar y de mejorar la rotación dentro de los sistemas, sino que también tenemos que darle una patita al garbanzo, que si bien no mejora y no repunta, las perspectivas o las intenciones de siembra aún no mejoran, y eso realmente puede llegar a afectar el desarrollo de cultivo acá en esta zona que tiene su regionalización acá en el norte de Córdoba para el garbanzo. Y bueno, respecto al cultivo de maíz, la mayoría del maíz es un maíz de segunda o tardío y maíz tardío de segunda, lo cual la cosecha se va a desarrollar en los meses de junio en adelante, junio, julio y agosto, y las perspectivas o el escenario para esta cosecha va a ser también de muy buenos rindes, pero no sabemos en cuanto al panorama de precios si van a seguir estando lo que están hoy por hoy o si van a estar mejorando, dado al contexto global que tenemos de la caída en la demanda por los biocombustibles y por la parte de alimentación. En tanto que tenemos que decir que hoy por hoy, en todas las instalaciones de que nos toca convivir, tenemos una práctica de higiene y seguridad que es ya por protocolo en todos los lugares, así que creo que es algo que llegó para quedarse, y creo que también es algo que nos va a permitir día a día seguir con esta metodología y poder mejorar dentro de nuestro escenario de trabajo. Así que desde nuestra postura creemos que toda incorporación y todo adelanto en lo que es el cuidado de las personas, de las herramientas de trabajo y de las personas con las que trabajamos, creo que hace a crecer socialmente dentro de nuestro establishment de producción. Así que agradecidos con ustedes, saludos para todos y espero que realmente nos encontremos en una mejor condición para dentro de una semana. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir en una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desechá los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Gracias a ustedes por servir de canal para poder llegar a la gente. Hay muchos vendedores, muchos comerciales y muchos trabajadores en general que no están habituados a trabajar en su casa. Y bueno, esta situación de confinamiento nos genera una crisis, un desafío. Porque por épocas de mi vida me ha tocado tener que trabajar en casa, los he sufrido y he logrado aprender, copiando un poco a uno, un poco a otro. Siempre en esto nadie es el creador absoluto. Esto es una recopilación, lo que yo le voy a pasar, de mi experiencia y de lo que otra gente dice. ¿Sí? Bien. Entonces, de salir de un ambiente, muchas veces de trabajo, donde tenemos a alguien que nos marca el trabajo, los horarios, nos organiza la vida, a estar en nuestra casa, podemos caer en una productividad muy importante. Entonces, les paso 10 tips que a mí me han servido y, bueno, luego de compartirlos, he tenido mucho feedback de gente que lo está haciendo y, afortunadamente, me da la satisfacción de que les sirve. Bien. El número uno es bañarse, higienizarse, prepararse. No hace falta que te pongas la ropa de trabajo o los chicos el uniforme de la escuela, pero sí, no podés venir con la camiseta que dormiste a ponerte a trabajar o en pantuflas. O sea, tenemos que llevar un ritmo, una rutina, para que el cerebro entienda que estamos trabajando. Entonces, levantarnos a una hora, a lo mejor nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, como antes que teníamos que tomar colectivo. Nos podemos levantar a las 7. Desayuno, mantengo mi rutina y a una hora determinada que la fijo ahora yo, sí me pongo a trabajar. Bañado, peinado, con el ambiente de trabajo adecuado. Ya estamos entrando en el segundo punto, que son los horarios. El horario me puede jugar en contra por mucho o por poco. Es decir, puedo caer en la tentación de trabajar 12 horas por día, porque es una forma de escaparme de la realidad, que tampoco es bueno, ¿sí? Porque el cerebro también necesita descansar. También estamos teniendo la oportunidad de compartir con la familia, que la estaríamos perdiendo. Y la otra es no hacer nada o creer que lo voy a hacer después. Entonces, tratar de fijar un horario que yo me sienta cómodo, puede ser corrido y parar, puede ser partido al mediodía y cortar un rato, no importa, eso lo regulo afortunadamente, ahora tengo la posibilidad de regularlo yo, pero sí hacerme una rutina y un horario. El lugar de trabajo. Es obvio que todos no tenemos las mismas comodidades en la casa, entonces
Aparte, a lo mejor una casa que es cómoda, está cómoda para dos o tres personas, pero cuando estamos todos, los espacios se saturan. Entonces, hay que llegar a determinar, llegar a determinados acuerdos y qué espacio, en qué horario. Pero, puesto a elegir el horario de trabajo, y el lugar de trabajo tiene que ser algo presentable. Yo no puedo estar trabajando en la mesa de la cocina con los restos de las cosas del desayuno. Me dispersa. Entonces, mi lugar de trabajo tiene que tener mi computadora, mi cuaderno, mi lapicera, mi teléfono, lo que yo necesite, ¿sí? Y tratar de aprovechar ese lugar y utilizarlo profesionalmente. Aunque, ya digo, sea un lugar compartido, pero sí darle un ambiente de trabajo. Lo otro es saber qué es lo que voy a hacer en el día. Proyecto en el día. O sea, tener un plan. Lo ideal es hacerlo a última hora del día anterior, ya vamos a ver en uno de los puntos de evaluación, y si no, a primera hora del día. Revisar y priorizar cuáles son las cosas más importantes que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ese plan me va a permitir organizarme, porque ahora yo no tengo un jefe y no tengo la función reactiva del trabajo. O sea, nosotros todos tenemos una función proactiva, que es lo que yo creo que tengo que hacer, y otra cosa reactiva, que es lo que el exterior me demanda. ¿Sí? Entonces, normalmente en nuestro trabajo cotidiano estamos 60, 70% reactivo y muy poco proactivo. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de invertir y vamos a ver que eso nos va a dar una productividad muy grande, siempre y cuando la sepamos aprovechar. Ser proactivo, o sea, decidir yo qué es lo que tengo que hacer y cuándo, y tratar de... Tampoco sirve hacerme una agenda extremadamente grande que no la pueda cumplir. Pocas cosas cumplibles, medibles, y hacerlas. Bueno, algo estuvimos hablando del tema de la familia, pero bueno, la interrelación con la familia tiene que estar charlada, ¿sí? Y en la medida que uno respeta los horarios, la familia también empieza a respetarlo. Lo mismo pasa con los chicos, lo mismo pasa. O sea, es importante que todos entendamos que tenemos que convivir y que tenemos que el trabajo, que ahora estemos en casa, no quiere decir que no tengamos que trabajar. Otra cosa que ayuda mucho es cuando yo tengo relación con compañeros de trabajo, es la interrelación. Es decir, ahora yo no voy a estar de un escritorio por medio con mi compañero, no vamos a andar juntos, pero sí podemos tener horarios para hacer una videoconferencia, para hablar de un tema, hablar del otro, más allá de hablar por ver cómo andamos. O sea, estoy hablando de reuniones de trabajo, donde esas conversaciones, esas reuniones virtuales nos pueden ayudar a sincronizar las tareas y las acciones, y priorizar, che, bueno, vos haces esto, yo hago lo otro, y aparte nos sirve para medirnos, che, yo tengo que hacer esto y te lo tengo que pasar a vos a las 3 de la tarde. Entonces, tengo una exigencia más, che, a las 3 me tengo que terminar esto porque tengo que juntarme con Carlitos a conversar. Sí, ese es un punto importante. Otra cosa importante son los descansos. Algo estuvimos hablando cuando vimos horarios, pero el cerebro necesita descansar. Si tenemos la posibilidad de tener un patio, un balcón, algo con verde, hay que cada determinada hora, dos horas, cortar 15 minutos, preparar el mate, levantarme del lugar donde estoy, no seguir enroscado con Facebook, con Twitter, en ahí. Cambiar de aire, cambiar de imagen. El simple hecho de tener una ventana y poder levantar la vista y alargar, y sobre todo si hay algo de verde, nos va a producir un descanso en el cerebro, que lo vamos a necesitar porque son muchas después frente a las pantallas muchas veces, entonces ese descanso va a ser bienvenido. Otra cosa importante que mucha gente suele caer y que tiene que ver con todo este orden es la alimentación. Cuando uno trabaja afuera, está acostumbrado a desayunar a una hora, a lo mejor en la mañana toma un café o mate, al mediodía almuerzo una ensaladita y después cena a la noche. No importa que tengamos ese mismo orden. Lo que sí tenemos que tener es un orden. Yo no puedo salir a las 11 de la mañana porque me dio hambre y me como media pizza que quedó fría, entonces después al mediodía no tengo ganas de almorzar y paso de largo y a las 7 otra vez pico y entonces entro en un desorden total. Tengo que tener un orden. Otra vez, no tiene que ser exacto el mismo orden que yo tenía antes. Si me es útil, sí, lo sigo, pero sí un nuevo orden que lo puedo ir ajustando, pero tengo que ser consciente que no puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento. ¿Sí? Otra cosa, bueno, cuando uno va llegando al final de la jornada, se lo había anticipado, es hacer una evaluación de lo que yo hice en el día. Una de las hormonas de la felicidad, la serotonina, dependen de cumplir objetivos. Entonces, el hecho de tener una hoja con objetivos, ir cumpliendo y poder tacharlos al final del día, nos va a dar un sentido de realización, de lograr objetivos. Y eso nos va a dar satisfacción, nos va a permitir enchufe nos va a permitir descansar y dormir mejor también. Finalmente, el descanso. Es fundamental descansar. No podemos estar todo el día frente a la computadora. Entonces, ahora a la noche, tratemos de no llevarle la computadora a la cama. Lo ideal es leer o mirar una serie de Netflix o lo que sea. Algo que me
distraiga, que me saque de lo que yo estoy haciendo. Bueno, esos son los 10 tips. No sé si tenés alguna pregunta. Está perfecto, realmente está muy claro y ojalá que seguramente muchos de los televidentes que estén o los oyentes que estén viendo y escuchando la nota les sirva, lo pongan en práctica, puedan escribirte a tu arroba Sergio Onoco, figura como el tweet así, y qué otro canal podemos decirle a la gente que también se puede conectar contigo. Sí, Sergio Onoco se escribe con CK, lo pueden encontrar en YouTube, tengo un canal con también videos que les puede servir. La gente elige las marcas, elige los productos y también elige a quién le va a comprar. Entonces, para ser elegible de alguna manera está el desarrollo de la marca personal, ¿sí? Y ahí, bueno, todo lo que nosotros estamos haciendo está dejando una marca personal. Nuestra presencia en Facebook, nuestra presencia en Twitter, nuestra presencia, bueno, LinkedIn es la plataforma por excelencia para esto. Pero también tiene que haber una coherencia. O sea, si yo subo en Facebook agresiones o videos de donde estoy borracho, no sé, cosas que son de mi intimidad y no van, eso aunque yo no quiera se va a ir a mi marca personal. Entonces, hoy tenemos que estar muy, sobre todo la gente que está en la parte comercial o de los medios, que tenemos que tener una imagen. Te pasará vos que sos periodista, o sea, vos sos periodista y tu imagen es conocida cuando estás en el supermercado y cuando estás en tu casa con la computadora. Entonces, hay que acostumbrarnos a cuidar eso. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. Una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Jornada especial en la que estuvieron las cámaras y por supuesto los micrófonos de Mundo Agro para seguir atentamente todo lo relacionado al asunto de la producción. Tema que ya arrimamos y que vas a tener por supuesto en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar, en nuestra página de clasificados y también en nuestras redes sociales. Así lo compartimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Y sin ninguna duda que cuando uno lo resume, sigue siendo la gran fortaleza de este sector, el crecimiento en el mercado interno, donde este año vamos a estar, según los datos del Ministerio, rondando los 16 kilos de consumo, con una fuerte participación del consumo fresco. Y a esto se le anexa que estamos empezando a crecer en las exportaciones. Hemos hecho en los últimos 5 años un punto de inflexión. Y bueno, estamos este año llegando probablemente entre 27.000 y 30.000 toneladas, que todavía es una poca participación, porque si vos lo contextualizás, tenemos
tenemos 96% destinado al mercado interno y 4% al mercado de exportación, pero sin ninguna duda que tenemos dos mercados abiertos y eso es una muy buena noticia para el sector porcino y sobre todo creo que estamos todavía en el mercado interno a 6-7 kilos de lo que nos puede ser nuestro techo de consumo y todo poder desarrollar en el mercado de exportación. Bueno, en general los productores que participan de la mesa porcina son productores, hay de todos los tamaños. O sea, tenemos productores, nosotros hemos invitado a participar desde el pequeño hasta el gran productor. Hoy tenemos productores de 600, 700 madres confinadas dentro de la mesa, 100% con criaderos todos automatizados, de la misma manera que tenemos criaderos de 200 o 300 madres y hay productores de 50 madres a campo. O sea, el abanico es muy amplio, digamos, así que digamos son muchos los productores de diferentes tamaños que participan de la mesa porcina. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Es el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba.